habíamos solicitado al juez de instrucción una batería de medidas probatorias hace aproximadamente 3 semanas y a la fecha aún no tenemos novedades acerca de la citación de testigos, la realización de pericias de tipo informáticas y demás. Recuerden ustedes que la familia ha recibido diversos mensajes que resultan llamativos y que nunca han sido debidamente investigados, ¿no? Hemos mantenido aquí con la señora Mirta Collante, en su carácter de presidenta de la Asociación de Madres del Dolor, una reunión con algunos funcionarios a los fines de llevar al conocimiento de a ellos esta situación tan particular que se vive, ¿no?, en Chilecito. Sí. Es una causa de la que muy poca gente habla y que exige naturalmente los mayores esfuerzos del Estado para que se pueda descubrir la verdad. En el mejor de los casos, de que se puede hablar con el paradero de esta persona, y en el peor de los casos, si tratara de un hecho en el que, estuviese comprometida su vida, poder dar con los responsables, ¿no? Ha pasado mucho tiempo, hay una convicción dentro de un sector judicial y dentro de un sector de la acusación, como si el señor Di Benedetto estuviese con vida. Sí. Naturalmente que nosotros, por supuesto que la familia tiene a veces esa esperanza, pero entendemos que con el transcurso del tiempo se ha afianzado ya la peor hipótesis, y frente a ello nosotros, esto no puede quedar así, y los responsables de algún hecho deben tener consecuencias, ¿no? Del propio expediente penal surgen algunas actividades ilícitas que desarrollarían un conjunto de personas muy importantes y muy conocidas en la ciudad de Chilecito, y también eso va a motivar algunas presentaciones ante el fiscal general de la provincia para que vea qué está pasando, de por qué no se promueve acción penal y demás.